¡Acción! Presidente del Perú, el coronel, comandante del regimiento de caballería, Mariscal Domingo Nieto, escolta al presidente de la República, le da la más cordial bienvenida. Os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra. ¡Regimiento, descansen! ¡Lances! Presidente, un saludo a las cámaras. Presidente, acá. Presidente. La primera línea de trabajo de la adelantar la de convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos a pedir una tregua al Parlamento. Gracias por este recibimiento a mi persona, pero quiero decirles a cada uno de ustedes que la seguridad del país no solo depende de la Presidenta de la República, sino de todos nosotros. Y el trabajo aquí en Palacio tiene que ser un trabajo en equipo, evitando, como siempre, y recomiendo esto, el teléfono malogrado, porque eso hace mucho daño a ese trabajo en equipo. No se puede quebrar la confianza entre uno y otro compañero. Y a la seguridad de Palacio, también hacer eso que su nombre se dice, seguridad de la Casa de Gobierno. Yo les agradezco este recibimiento y tengan en mi persona una compañera más de trabajo, a alguien con quien contar en las dificultades, en las adversidades, pero más seguramente en el trabajo que pueda sacar al país adelante de manera eficiente, de manera efectiva. Podríamos cometer seguramente algunos errores, porque humanos lo somos, pero de los errores también aprendemos y lo más importante es no cometer el mismo error o no cometer el error, sino seguir adelante. Así que cuenten conmigo, yo estaré aquí también para ustedes. Muchas gracias y que vive el Perú.